Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo turno de War in the East, Gary Crispy. Muchas gracias por el recibimiento de los vídeos. Recordar que hay un sorteo el sábado 21, este sábado, de 4 cupones de descuento. Lo haré, colgaré un vídeo o haré un directo, depende de cómo tenga ese sábado ocupado. Os animo a participar, hay unos 21 o 22 inscritos de momento, lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta que este es un juego que ya lleva tiempo y que muchos que visitáis mi canal sois gente que seguramente este juego ya lo conocíais y por tanto ya lo tenéis y lo habéis jugado incluso. Bien, yo con este gameplay lo que pretendo es, bueno, facilitar un poco la curva de aprendizaje. No es que sea un juego muy complicado, lo que pasa es que la gente cuando ve tantas cosas se asusta un poco, no tiene tanta. Es un juego más de detalle, más de ser meticuloso con los movimientos. Por ejemplo, yo he cometido un error, me he dado cuenta al finalizar el turno, que estas unidades de aquí tienen su HQ aquí abajo. Entonces, veis que están en rojo, y por eso puedes comprobar que los factores de movimiento han caído muchísimo, han caído en picado. Tienen 37 de movimiento cuando inicialmente tenían 50. Mientras que el resto de unidades, veis, por ejemplo, las de aquí arriba, tienen 49 y 48 porque están dentro del rango de alcance del HQ. Pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco es tan grave lo que ha pasado, porque durante los dos primeros turnos el jugador alemán tiene un plus en cuanto a suministro, munición. Empieza con casi todas las unidades mecanizadas, motorizadas, empiezan casi con más de un 200% de fuel. Así que tampoco es tan grave. Además, en este turno veréis que voy a avanzar, pero no voy a cruzar el Velikaya, que es el río este que veis aquí. Seguramente los rusos se van a colocar defendiendo atrás de este río, un poquito por esta posición, y van a intentar defender este objetivo. Yo lo que voy a hacer es un reconocimiento para mirar qué unidades hay aquí, a ver si puedo rodear algunas unidades, y voy a intentar establecer algunas posiciones. Por ejemplo, voy a intentar capturar estas poblaciones de aquí, pero tampoco sin preocuparme demasiado. Voy a intentar crear como una especie de semicircunferencia, y a partir de aquí voy a quedar esperando que llegue el resto de unidades, porque el resto de unidades son unidades de infantería que van a pie y van a tardar un poco. Vamos a esperar a que lleguen y a partir de ahí buscaremos un lugar por donde cruzar el río, e intentar ya proseguir con nuestros objetivos hacia Leningrado. Bien, tenemos un icono que es este de aquí, la pantalla de información. No, perdona, en la información del mapa tenemos este icono de aquí, que veis que cuando lo cliqueo aparecen en rojo las unidades rusas. Eso es para indicar qué unidades enemigas han quedado totalmente aisladas y ahora están totalmente embolsadas. Recordar que no se considera embolsamiento hasta que dejas correr el turno del rival. O sea, yo creé una bolsa aquí, pero hasta que no dejes correr el turno y se confirma, se consolida la bolsa, el juego no te considera esas unidades embolsadas. Entonces, ¿qué pasa ahora con estas unidades embolsadas? Porque, pues que cuando las capturemos, cuando luchemos contra ellas y se rindan, perdón, mejor dicho, cuando las derrotemos, lo que van a hacer es rendirse. Entonces se rinden de una forma masiva, se rinden 8.000 hombres, 7.000 hombres, la división completa, capturas un montón de material, en fin, lo lógico. Entonces, antes de seguir, haremos unos reconocimientos aéreos. Una de las pantallas que debéis visitar con frecuencia después de cada turno es esta de aquí. En esta pantalla se nos indica toda una serie de información muy relevante, muy importante. Por ejemplo, qué tiempo hace. Aquí veremos si empieza la cosa buena, empieza el barro, empieza el frío. Aquí nos dicen unidades que han llegado. En este caso ha llegado un batallón de construcción que ha llegado a uno de los cuerpos de ejército, a uno de los ejércitos, perdón. Supongo que seguramente o al Oberkommando de Argers o al grupo de ejércitos norte o central. Es un batallón de construcción. Y luego tenemos una unidad de infantería que ha llegado como refuerzo, ha llegado, ya lo veremos. Luego se ha desbloqueado un cuerpo, que es el 23º, son unas fichas verdes que en el primer turno no pudimos mover, y luego han llegado también unidades aéreas que están en la Reserva Nacional. Lo que podemos hacer es traer desde esta Reserva Nacional a esos escuadrones para desplegarlos en alguno de los HQs de aéreos que tenemos y así reforzar ese HQ con más cazas, o en este caso creo que son bombarderos Henkel, ¿no? Así que tendremos bombarderos para bombardear aeródromos o unidades de tierra. Luego tenemos entrenamiento y luego tenemos industria, porque una cosa que no he comentado es que la gran campaña, la industria es muy importante. De hecho, tenemos otro botón que es este de aquí, un icono, y aparece en rojo en el mapa todas aquellas ciudades donde hay industria. Por ejemplo, aquí en Riga tenemos, veis el centro del pop-up que pone producción, puerto, rail yard, manpower. Bueno, pues todo esto equivale, es una producción. El puerto genera unos suministros
Gracias a ese puerto, el Railyard lo que permite es podéis interpretarlo como una fábrica que produce vías de tren, vagones, locomotoras. Entonces, esto incrementa el límite de puntos que tiene el jugador, en este caso el alemán, nosotros, para poder transportar tropas por el ferrocarril. Por ejemplo, si yo quiero cliquear el icono F2, activamos el modo de ferrocarril para transportar unidades con ferrocarril hacia el frente. Entonces aparece aquí arriba en la parte superior derecha de la pantalla, veis que aparece el Rail Cap 10.260. Esos son los puntos que podemos transportar en unidades, dependiendo del límite que tengamos, cómo tengamos de esto de la holgura que tengamos en puntos de ferrocarril. Entonces, igual que pasó en el primer turno, que moví algunas unidades navales, cada unidad, recordar, tiene un coste en transporte. Por ejemplo, esta división, la 21, tiene un coste de transporte, tanto naval como por tren, que es de 3.154, ¿lo veis aquí? Entonces, ese es el coste que se reduciría del dato que aparecía aquí del límite de puntos de ferrocarril que teníamos. Vale, entonces estas fábricas son importantes porque si jugáis en modo campaña, estas fábricas las podéis capturar al enemigo y por tanto incrementar vuestra producción de lo que sea. Pensar que no solo hay puerto y rail yards y manpower, sino que, por ejemplo, aquí en Königsberg tenemos seis fábricas de producción de armamentos. Si vamos a Leningrado, vais a ver que el jugador ruso tiene, pues fijaros ahí la producción que tiene: 7 fábricas de producción de armamentos, 20 de coches blindados, BA-10, 30 fábricas de KV-1, tanques, 5 de vehículos, 7 de T-50, etcétera, industria pesada. Entonces, a partir del turno 3 de la campaña, a partir del, incluso de este escenario, el ruso puede evacuar la industria hacia Siberia o hacia Rusia oriental. Entonces, claro, en la campaña el alemán lo que tiene que dar es en esos primeros 3 turnos capturar el máximo posible de ciudades, el máximo posible de industrias, es uno de los grandes objetivos. Y el ruso lo que tiene que hacer después es, cuando llegue a partir de ese turno, intentar evacuar todas aquellas fábricas que considere que son vitales. Y claro, eso significa que si transporta por ferrocarril a mucha de esa industria, pues no va a poder transportar tropas de refuerzo que estén en posiciones más atrasadas, ¿no? Tiene que jugar un poco con ese tema durante bastantes turnos, ¿no? Evacúo industria, muevo tropas, en fin, que el ruso también es complicado, ¿eh? No es fácil. Bien, pues esto de la industria es importante porque si vamos de nuevo al log, vais a ver aquí un montón de, veis en este dato de producción, vais a ver un montón de información sobre armamentos, vehículos, puntos, vehículos que se han construido, cuántas fábricas tenemos, en fin. Otro dato muy curioso es que en función del número de prisioneros que tengamos, de hombres capturados que hayamos hecho, se incorporan iwis, o lo que, bueno, y supongo que esta palabra ya la conocéis, son rusos que se pasaron al bando alemán para luchar contra el comunismo. Entonces, aquí podéis ver que ha habido 3.255 rusos de los capturados en este primer turno que se han pasado al bando alemán. Por tanto, estos son como reemplazos, como soldados que pueden cubrir las bajas que sufran nuestras divisiones. Entonces, recordar que si vamos a la información, vamos a la información industrial, no, perdonar. Si vamos a la información de las bajas, aquí podéis ver cuántos hombres hemos capturado, por ejemplo, rusos. Pues aquí podéis ver que hemos capturado a 30.000, 30.000 y pico de hombres. No sé si lo veis. Bueno, es que lo he hecho fatal esto. Pero hemos capturado ahí a 30.000, 39.000 hombres. Pues de esos 39.000 ha habido 3.000 y pico que se han pasado al bando ruso, entonces al bando alemán. Entonces, cuanto más prisioneros hagáis, más tropas rusas se incorporarán, más soldados, se volverán contra los rusos y participarán con nosotros. Bien, vamos a utilizar el 16º ejército que está ahí, aquí. Vamos a utilizar este 16º ejército que tiene 3 cuerpos para avanzar por el flanco derecho alemán, por lo que sería el sur del mapa, y avanzaremos hacia Veliki-Luki por la parte sur. Vamos a proteger el flanco derecho con ese ejército. Es un ejército con 3 cuerpos de infantería. Y vamos a empezar, por tanto, con el segundo cuerpo de ese ejército. Vamos a empezar a movernos, vamos a empezar a mover la división 32. Aquí nos hemos encontrado una unidad enemiga y vamos a seguir avanzando. Perfecto.
Y vamos a avanzar ahora el HQ de este segundo cuerpo para evitar problemas de mando. Aquí está. Bien. Siguientes unidades. Tenemos decimosexto ejército. Vamos a ver qué unidades iluminan. Tenemos al 28º cuerpo. Que el 28º cuerpo también corresponde al 16º ejército. Entonces, antes de mover estas tres unidades, veis que está adyacente a una unidad de tanques. Entonces, eso me va a incrementar el coste de movimiento de las unidades un poquito. Vamos a intentar limpiar con el primer cuerpo, que no forma parte del 16º ejército. Vamos a intentar limpiar esta bolsa. Vamos a atacar a esta unidad blindada. Y veis, esta unidad se ha rendido, veis lo que os decía. Ahora, al estar embolsados, directamente la moral está muy baja. Y fijaros, he capturado 7.000 y pico de prisioneros. O bueno, aquí pone que han perdido, pero podéis interpretar que se han rendido. Así que todo esto es material que capturamos y que pasa a engrosar las filas alemanas. Pues esto es un dato súper importante. Bien, pues avanzamos. Aquí hemos capturado 7 toneladas de fuel de ese aeródromo. Los aeródromos, o las bases aéreas, mejor dicho, sí que se pueden retirar. Es decir, sí que se van a escapar a pesar de estar embolsadas, pero sufren muchísimo. Podéis considerar que tienen deben estar hechas unos zorros. Vamos a atacar aquí. Bien, y se ha rendido la 23ª división, 6.000 y pico de hombres, 200 y pico de vehículos capturados, en fin. Muy bien, vamos a seguir avanzando aquí. Vale, aquí el enemigo, por tanto, se defiende con 3. Yo ataco. Vamos a atacar aquí. Lo mismo, casi 7.000 hombres, 300 y pico de vehículos y una nueva división de tanques que se rinde. Bien. Estoy utilizando al primer cuerpo, las divisiones del primer cuerpo. Y vamos a atacar aquí. Y dos unidades que se han rendido, observad, 14.000, casi 15.000 hombres, montón de artillería capturada, vehículos también. Solo se ha retirado la división rifle 11, entonces vamos a volver a atacarla. Y ahora sí se ha rendido, casi 4.000 hombres, 3.500 hombres, etc. Bien, esto nos deja ahora con esta unidad que forma parte de esta unidad de esta unidad Panzer, esa unidad de infantería libre. Pero lo más importante son estas tres unidades que ahora quedan despejadas para poder avanzar. Y como os decía, esto es el décimo. Forma parte. Este cuerpo es el 28º. Y forma parte del 16º ejército. Vamos a avanzarlo. Perfecto. Entonces avanzamos. Para que el HQ esté dentro del rango de alcance. Genial. Entonces tenemos aquí al décimo cuerpo. El décimo cuerpo, desgraciadamente, tengo aquí una unidad. La vamos a mover hacia adelante. Y lo mismo, vamos a mover el HQ. Y aquí, esto aquí ya tenemos, por tanto, a todos los cuerpos, como veis, vinculados al 16º. Y así vamos ordenando un poco. Lo tenemos todo un poquito más ordenadito. Bien, aquí tenemos el HQ. Lo vamos a avanzar. Bien. Aquí tenemos la unidad de construcción de ferrocarril. Vamos allá. Vamos a empezar a reparar esta vía férrea. Uno. Y así tiramos. Vamos mejorando. Vale. Recordad que tenemos una tecla. Este icono, perdón. Hemos reparado 4 hexágonos de ferrocarril y por tanto ya nos acercamos un poquito más al frente, en lo que será el frente. Vale, perfecto. Bien, vamos a utilizar aquí al cuerpo 50, que es el que trasladamos por mar, por barco desde Königsberg hasta Memel. Vamos a utilizarlo para limpiar todas estas unidades que hay aquí. Un ataque deliberado, porque aquí los rusos están. Veis que tienen un valor de defensa alto. Vale, pues ha habido una unidad que ha quedado totalmente destruida, Shattered, es prácticamente como eliminada.
Supongo que en vez de capturar todo esto que veis aquí, directamente lo ha perdido. Pero bueno, son 7.000 rusos más capturados. Vamos a hacer una limpieza ahora con esta unidad. Se ha rendido totalmente, 1.000 y pico de hombres. Vale, vamos a avanzar. Fijaros que esta unidad aérea, este HQ, perdón, ha salido rebotado y se ha ido hacia allí, pero no, aunque se escape, estos HQs están totalmente tocados, o sea, están tocadísimos. O sea, deben estar hechos unos zorros, absolutamente. Bien, vamos a mover el cuerpo 50, que es el que de las dos unidades que hemos movido, veis que están en rojo ahí arriba. Vamos a mover ahora este cuerpo hacia adelante. Perfecto. Vale, aquí tenemos un cuerpo, que es este de aquí, que forma parte del 18º. Vamos a avanzarlo. Hacia adelante. Es un cuerpo con solo una división. Bien, ¿qué más? Vale, aquí tenemos un HQ y tenemos, ¿qué más? Un cuerpo mecanizado. Esto no me lo esperaba. Vale, he capturado 4 toneladas de suministro. Vale, fantástico. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echar ahora. Vamos a hacer un reconocimiento porque los rusos lo que van a hacer es defenderse detrás del Velikaya para proteger Posk, ese objetivo que vemos ahí. Siempre van a buscar los ríos, estas posiciones aquí, para trincherarse. Aquí tienen un río que les va a venir bien para proteger este objetivo y este objetivo. Entonces, en este turno, como tenemos las unidades Panzer que están aquí. Y los grupos Panzer los vamos a avanzar, pero sin ánimo de romper, porque la infantería todavía está muy atrás. Fijaros que ya la hemos movido, pero todavía siguen en posiciones atrasadas. Entonces, las vamos a mover para ocupar territorio. Vamos a ver si podemos capturar alguna unidad rusa que hay aquí, como por ejemplo esta unidad que hay aquí rezagada, esta unidad rota. A ver si podemos capturar algo, pero vamos a mantener una postura muy defensiva. Vamos a hacer un anillo semiconcéntrico defensivo. Y a partir de ahí vamos a esperar que llegue la infantería. Quizás tenemos que esperar un par de turnos, pero nos irá bien para descansar y esperar que todo el resto del ejército avance. Bien, vamos a hacer exploración. Tenemos una base aérea y aquí tenemos otra. Fijaros aquí la cantidad de aviones que tienen. 40, 37, 40 y 26. Vale, hay bastantes unidades. Como veis, están detrás del río Velikaya. Cubriendo. Aquí, por ejemplo, veis que hay 3 unidades cubriendo y atrincherándose, ¿eh? Y podéis ver los escudos ya. Vale, aquí tienen también unos cuantos aviones. Mira, esto puede ser un buen botín. 3 unidades. Aquí tenemos un HQ y una base aérea. La base aérea, fijaros, está hecha unos zorros. Apenas tiene aviones y deben estar con una fatiga enorme. Veis que ya empiezan a aparecer muchas unidades rusas. Vale, pues yo creo que con esto
Vale. Bueno, pues con esto tenemos una imagen, un poquito. Vamos a mover a Totenkopf. Vamos a intentar capturar aquí. Capturamos una tonelada de fuel. Vale, podemos intentar rodear a esta unidad de aquí. Vale. Este es el cuerpo Panzer 41, unidad motorizada. Podemos movernos por aquí o podemos movernos así. Vamos a movernos así. Vale. Entonces este grupo Panzer. No vamos a combatir ahí, no voy a perder el tiempo en ello. Vale, si me acercara aquí ahora, esta unidad que está rooted se retiraría, entonces no es lo que quiero. Lo que quiero, como veis, es más o menos esto. Entonces esta unidad la puedo mover por aquí y acabar de consolidar. Bien, aquí he capturado una tonelada de suministro y poco más. Vale, podemos hacer esto. Y aquí vamos a limpiar desde abajo. Bueno, aquí sí que voy a tener que expulsar a esta unidad. Vale, se ha ido a tomar viento. Apenas he perdido 12 hombres, pero ellos han salido peor parados. Bien, así vamos consolidando. Vale. Aquí puedo avanzar e intentar capturar a lo mejor algo de fuel. Vamos a colocarnos en esta población. Quizás puede parecer una tontería, pero prefiero estar cerca de. Más cerca de la línea férrea reparada. Entonces, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que en este juego, cuando vais a las bajas, aquí. Os podéis encontrar de pronto que imaginaos que hacéis un turno en el que no tenéis ningún combate, ¿vale? Que el ruso ni combate con vosotros, ni vosotros combatís contra ellos, y de pronto veis que aquí os pone que igualmente habéis sufrido bajas. Y decís, coño, pero ¿cómo puede ser? Si yo he tenido solo, o imagina que habéis tenido un combate y habéis perdido solo 15 tíos, y de pronto veis que aquí pone 2.000 o 3.000 bajas. Bueno, en este juego se contempla el desgaste, es decir, allí donde hay una unidad rusa y una unidad alemana adyacentes, se produce un desgaste. Aunque tú no hayas atacado y él tampoco, podéis interpretar que, como esto estamos tratando la gran imagen, a nivel, si hiciéramos un zoom sobre ese hexágono, lo que ha habido es algunas patrullas, algún intercambio de fuego de mortero, algún francotirador, alguien que se le ha disparado el arma y ha sufrido una herida, cosas de este tipo, Entonces, ese desgaste. Es tremendo, sobre todo en invierno es horroroso. Entonces, cuando ya se estabiliza el frente y tenéis todas las unidades pegadas desde la parte en todo el mapa, tenéis desde Leningrado hasta Stalingrado una larga hilera de unidades, pues el nivel de desgaste es brutal. Podéis llegar a perder 15.000, 20.000 solo por desgaste. Entonces, claro, imaginaos eso para lo que supone para el jugador alemán. Es una burrada. Pero bueno, es para reflejar, pues eso, el patrullas. Pequeños enfrentamientos, intercambios de disparos, mortero. Entonces ese desgaste significa que yo por eso no quiero acercarme y quedarme adyacente a los rusos. Me voy a quedar un poco separado, como veis, para evitar ese desgaste sobre estas unidades acorazadas. Lo que quiero es, de momento, rodear estas unidades, consolidar un poco
consolidar esta este pequeño bueno, esta pequeña bolsa y nada más. Bien, vamos a seguir, que me estoy enrollando y seguramente vosotros tenéis ganas de acción. Vale, aquí tenemos las divisiones que se han activado del 23.º cuerpo, entonces vamos a moverlas rápidamente ya hacia el frente. Si utilizamos el ferrocarril, pueden llegar hasta aquí. Pero me parece un poco práctico, porque más o menos. Vamos a moverla de momento por. Vamos a mover el HQ. Perfecto. Vale, ¿qué más? Necesito ahora asegurarme que los HQs de estas unidades llegan a su sitio. Es decir, aquí tenemos al cuerpo Panzer 41. Aquí lo veis, está en rojo. Voy a mover al HQ aquí. Me he equivocado porque he movido sin querer dos unidades que no quería. Tenéis que tener cuidado con esto. El juego os deja recuperar, os deja retroceder el movimiento si no ha implicado el descubrir ninguna unidad rusa, no ha sido, no compromete. Si veis que el movimiento no os lo deja retroceder es porque es para que no hagáis trampas. En este caso no ha pasado, el movimiento era, no ha revelado ninguna unidad rusa y por tanto me lo deja recuperar. Vale, con esto estamos dentro del rango de alcance de estas unidades. El problema es que esta unidad Totenkopf está adscrita directamente al ejército, con lo que sería el cuarto grupo Panzer. Entonces, claro, esto significa que ahora mismo está a 20 hexágonos de distancia cuando debería estar a 15. Es un poco coñazo. Porque, ¿dónde está la base de este? Pues está, a ver. Está por aquí, creo. Está aquí abajo. Entonces, claro, fijaros, tengo que adelantarme, avanzar. Es realmente un poco coñazo. Entonces, sí, puedo avanzar hasta aquí. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a pasar esta unidad Totenkopf y la voy a incluir dentro del cuerpo Panzer 41. Entonces, dentro de la división. Cliqueo aquí y aquí me sale a todos los HQs y el rango de distancia. ¿Veis? Ahora mismo el 41, el cuerpo Panzer está a 2 y no me costaría ningún coste administrativo pasarlo a ese cuerpo. ¿Por qué algunos sí que cuesta y otros no? Bueno, porque pensar que este cuerpo Panzer al que me estoy moviendo forma parte, esta división, la motorizada, forma parte, entre comillas, de este propio cuerpo, o sea, de este ejército donde está incluido este grupo Panzer. Entonces, es un coste administrativo reducido. Si lo quiero pasar al Oberkommando o al grupo de ejército norte o lo quiero pasar a otro ejército, lo estoy cambiando de ejército. Estoy pasando del cuarto grupo Panzer a otra formación. Entonces, fijaros que aquí tiene un coste más elevado. Así que nada, aquí lo único que estoy haciendo es concretando de una forma más precisa en qué cuerpo quiero que esté dentro del ejército en el que ya está englobado de por sí. Entonces el coste administrativo es cero. Vale, pues ahora forma parte, cliqueo aquí y veis que ahora ya aparece iluminado conforme forma parte de ese grupo Panzer. Recordad que los puntos administrativos son estos que veis aquí. Ahora son 24, cada turno recibís 15. Vale. Aquí tenemos la base aérea del cuarto grupo Panzer, que lo vamos a avanzar también aquí. Lo acercamos al frente. Bien, aquí tenemos una de las divisiones de infantería del grupo precisamente 41, que le va a costar un montón avanzar. Pero bueno, se va a quedar fuera de. Se va a quedar fuera del rango de distancia, pero no pasa nada, porque fijaros que de fuel tiene un 10%, pero es que esta división no tiene apenas elementos blindados, mecanizados, no tiene ninguno. Todos son este vehículo blindado, observad que vale, aunque aparezca aquí, ready, ninguno. Por tanto, no tengo ningún elemento de ese tipo. Tampoco tengo ningún cañón antitanque de 50 milímetros. O sea que no, lo que me preocupa es que reciba suministros y, por ejemplo, ahora está al 100% y al 300%. O sea que genial, esta unidad se mueve a pie, por tanto no hay ningún problema. Vale, vamos a mover unidades. El 16º ejército lo vamos a lanzar aquí.
Ese es el HQ. Vale, este es el que es un cuerpo Panzer. Este ya es el cuerpo. Este es el HQ que me dejé en su momento de mover. Entonces, lo vamos a colocar aquí. Mantengo a dos unidades dentro del rango de alcance, pero no a la unidad de infantería que está ahí. Pero bueno, como os digo, no me preocupa porque fijaros, está al 138% de munición y al 300% en suministros. En fuel tiene poco, pero como va a pie, tampoco me preocupa. Bien, cuerpo 50. Vamos a mover a las unidades aéreas. Vamos a mover esta unidad aérea. Vamos a movernos hacia el frente. Y vamos a establecer. Ya unos cuantos aeródromos basados. Perfecto. Vale, vamos a moverlo todo. Bien, ahora sí que aquí puedo, ¿me deja avanzar o no me dejas avanzar? No. Aquí cruzar Riga, veis que cuesta un poco, ¿eh? Tengo tres puntos de movimiento, pero no los puedo utilizar. Vale, aquí tenemos, ¿qué tenemos? La Luftdote. Vamos a avanzar un poco. Vale. ¿Qué más? Bien, aquí tenemos el grupo de ejércitos norte y aquí tenemos la unidad FBD4 que ya está dando problemas, ya está dando un poco por saco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La voy a incluir en el HQ, en este HQ de seguridad que hay aquí. Voy a mover el HQ de seguridad aquí. Aquí tenemos una unidad de seguridad que se ha desbloqueado en este turno. Entonces vamos a incluir a este FBD4, lo vamos a incluir dentro de. Lo vamos a poner abajo mando de esta agrupación de seguridad. Porque no tiene ningún sentido que esté dentro del grupo de ejércitos norte. Me va a obligar a mover continuamente el grupo de ejércitos norte hacia adelante. No es necesario. Lo que sería el gran HQ. Entonces vamos a cambiarlo y lo vamos a poner bajo mando. ¿No me dejas? No, esta es una unidad que tiene que ir directamente vinculada a un ejército. Sí, es verdad. Entonces no me va a dejar. No, esta es un caso especial esta unidad. Vale, entonces. Bueno, pues voy a tener que avanzar el grupo de ejércitos norte un poco. No tengo más remedio. Vamos, tampoco es que sea mala idea, pero bueno, no me apetece si estamos dentro, si tiene mucho rango de alcance, porque tenemos que moverlo, ¿no? Vale, pues como veis ya más o menos hemos movido casi todas las unidades. Aquí tenemos al 18º ejército que avanza por el centro. Aquí tenemos una unidad de infantería que está vinculada directamente al 16º ejército. Entonces vamos a avanzar aquí. Y la podemos vincular directamente. La podemos vincular directamente a alguna agrupación. Vamos a ver a quién la podemos agrupar. No nos costará ningún. No tendrá ningún coste seguramente. ¿Ves? Podemos hacerlo al 10º cuerpo. O a. 10º. Tenemos tres cuerpos. Podemos escoger el 2º, el 10º o el 28º. Dejar que piense porque el 16º ejército que está aquí, vamos a ver los tres cuerpos. El 2º cuerpo tiene tres divisiones, el 10º tiene solo dos y el 28º tiene dos. ¿Veis? Esta es la división 253 que no está escrita en ninguno de estos cuerpos. Vamos a inscribirla en el 10º cuerpo
Entonces, décimo cuerpo. Décimo cuerpo, aquí. Cuesta, corta administrativo 10, 0, perdón, porque está, porque es el mismo, es un cuerpo dentro del mismo ejército al que ya está inscrita esta división. Pues ya está. Vale, vamos ahora con el ferrocarril. Aquí nos ha llegado una unidad de refuerzo, recordar el lock. Entonces, si movemos por ferrocarril, la podemos mover aquí. Vamos a hacerlo. Vale, observar que esta unidad pesa unos 3.000 y pico de puntos y se han restado de los 10.000 que teníamos de base. Entonces, ahora ya la tenemos aquí lista. La hacemos salir del tren. Perfecto. Y la vamos a mover por tierra, los 6 puntos de movimiento que todavía nos queda. La vamos a mover ahí. Entonces, la vamos a poner dentro del primer cuerpo. Es que diría que el primer cuerpo está bastante cargadito. Tiene 3 divisiones. Vamos a ponerla bajo mando de. Sí, porque veis, está directamente bajo mando del Obercomando. Vamos a ponerla bajo mando del décimo. La podemos poner, bueno, coste cero. Bien, vamos a ponerla bajo mando del primer cuerpo. Aquí, primer cuerpo. Ahí está. Perfecto, pues ya forma parte del primer cuerpo. El HQ está por aquí, dentro del rango de alcance. Y bien, yo diría que no me quiero precipitar. Aquí tenemos la base aérea del décimo de esto. Lo vamos a avanzar un poco. Lo podemos avanzar incluso, ¿qué? Hacia arriba, ¿no? Vamos a avanzarlo hacia arriba. Y ya está. Observad lo que os decía antes, ¿eh? Aquí tenemos dos unidades de construcción. Una que ha sido desplegada por el Obercomando de Argers, otra que ha sido desplegada por el Grupo de Ejércitos Norte. Y lo que hace es reparar esa línea férrea. Perdonar. Reparar esa línea férrea. ¿Veis? Y ha reparado este hexágono de aquí. Ha reparado un hexágono. Pero el problema es que no podemos guiar a estas unidades. Están sujetas bajo la IA. Entonces la IA a veces no traza las reparaciones en la ruta o en la línea férrea que más nos gustaría. En cambio, sí que tenemos un control sobre esta unidad férrea que estamos utilizando aquí en el centro. Bien, pues con esto estamos. Vamos a pasar turno. Aquí podéis ver todas las fases, ¿eh? Todo esto son cálculos que hace el programa, moviendo suministros, producción, calculando, reparación de ferrocarril, en fin, hay un montón de fases, de testeo, de, bueno, de todo. Vale, hace una grabación, ahora va a empezar a mover. Vale, parece que ha intentado, fijaros que los rusos han movido y han intentado romper el cerco. Bien, estas son fuerzas de interdicción por mi parte. A veces la aviación intenta interdictar el movimiento enemigo. Bien, yo diría que aquí se ha consolidado. He hecho bien en colocar las unidades como las he colocado porque el ruso siempre va a intentar romper el cerco de las unidades, siempre que sea posible. Veis que aquí, por ejemplo, en esta zona ha intentado avanzar. Ahora lo veremos con más detalle. Vale, vamos a ver. Un momentito antes de acabar el vídeo, ¿eh? Detalles. Por ejemplo, en este turno, pues bueno, aquí podéis ver que yo ahora ya tengo acumulados un total, he perdido en este turno 2.000 y pico de soldados, tengo acumulados 8.000 y pico de bajas, ¿eh? Cañones, etcétera. Aquí nos dice cuántos han sido capturados, muertos, o bien han sido disabled, quiere decir desactivados, o. Es decir, por ejemplo, si tenemos un tanque que ha sido derribado, que ha sido destruido, que sufre un mal funcionamiento, entonces la tripulación queda disabled, queda desactivada, queda como sin funcionar. Entonces, eso es lo que equivale a lo de disabled, ¿eh? Luego, estos hombres que vuelven, quiere decir heridos, ¿eh? O soldados que a lo mejor estaban desactivados y que ahora vuelven. Y luego aquí las bajas, fijaros que ahora, en este turno los rusos han perdido solo 10.000 hombres.
que de hecho han perdido mucho más, ¿eh? Pero ahora lo veréis. Y fijaros que ahora ya los rusos han perdido 131.000 hombres, mientras que yo solo he perdido 8.000. Lo importante es aquí. Hemos capturado 94.000 hombres en este turno. Un montón. Vamos a ver cuántos kiwis han creado, ¿eh? Recordad que los kiwis, esos, los rusos que volvían. Eso está muy bien. Fijaros los vehículos capturados del enemigo. 1.582 vehículos. ¿Eh? Luego también podéis ver vehículos dañados. Entonces, en el log es muy importante porque vamos a ver mucha información. Por ejemplo, aquí veis detalles que pueden ocurrir. El mayor general Otto Sponheimer ha sido promocionado a teniente general, ¿no? En fin, aquí podemos, por ejemplo, tener noticias de líderes que han muerto, ¿eh? Cositas que debemos de mirar. Luego, unidades que han llegado. Pues mirad, ha llegado una división nueva, ha llegado un nuevo cuerpo, ha llegado una nueva división y muchos batallones, ¿eh? Comprobar cuántos batallones han llegado. Ha llegado un cuerpo nuevo con varias divisiones. Y luego han llegado un montón de batallones. Esos batallones que podemos asignar, ¿eh? Seguramente habrán llegado al Overcomando o al Grupo de Ejércitos Norte. Y bueno, un montón de batallones. Batallones de construcción, ingenieros, howitzers, ¿eh? Y luego hay dos de construcción que se van a convertir en fichas, como esas fichas que hemos visto, ¿eh? Este reparación de ferrocarril, de hecho. Mirad, ¿veis? Estas dos unidades están avanzando y aquí han aparecido dos más. Que dependen directamente una del Obercomando y otra del Grupo de Ejércitos Norte. Entonces, estas unidades lo que van a hacer es reparar la vía férrea, van reparando vías férreas, de forma automática. Entonces, ¿qué más? Bueno, pues aquí veis que algunos modelos, se están actualizando. Entrenamiento de pilotos, producción, en fin. Y mirad, 4.000 y pico de rusos. Se han pasado a los soldados, a los alemanes. Y mirar que hemos conseguido, gracias a los centros de producción de los manpower capturados, pues como la de Riga, los puertos estos que hemos capturado aquí en la costa del Báltico, pues esto nos permite reclutar 3 kiwis, ¿eh? Son poquitos, pero claro, vais sumando capturas y capturas, y esto al final, pues. Y aquí comprobar que se están realizando conversiones. Ya hay algunas unidades Panzer, el modelo 4 Panzer 4C está pasando al modelo 4E y el 4E al 4F. Conversiones también aéreas, ¿eh? Un poco, pues, reemplazos. Tenemos el pool de cómo tenemos el pool que se ha construido a nivel de tanques. Por ejemplo, aquí se han construido dos cañones antiaéreos de 20 milímetros que pasan al pool. Tres pelotones de trabajo, 7 apoyo aéreo para las bases, y en fin, aquí tenéis una información detallada de todo. Mirad, luego el pool, en fin, es una pasada. Aquí podéis ver el tema de los vehículos. Por ejemplo, los vehículos básicamente es desde la línea férrea reparada hasta donde está el HQ que solicita los suministros. El suministro no se mueve por suelo de forma gratuita, se mueve con vehículos. Entonces, cuanto más lejos está la vía férrea del HQ que solicita el suministro, más vehículos va a necesitar y más posibilidad hay de que los vehículos se dañen. Entonces, aquí nos dice: pues mira, aquí se ha perdido debido al movimiento 400 y pico de vehículos. Casi 4.000 se han dañado. 858 se han perdido durante la campaña, o sea que se están destrozando 400 y pico de vehículos por turno. Y bueno, toda esta información es relevante, porque esta información es la que debe de aquí, ¿eh? Luego aquí, por ejemplo, nos dice que ahora mismo tenemos 31.000 vehículos en el pool y que para responder a toda la demanda que tenemos ahora de vehículos, tenemos 16.000 de demanda. O sea, todavía vamos sobrados. Pero bueno, hay que tener cuidado con ello, ¿eh? La utilización de suministro y munición utilizada. Y luego, pues, es que claro, aquí hay un montón de información. Esto es lo relevante. Entonces, rápidamente, ya con esto acabo. Porque esto me ahorrará el volver a explicar los turnos que vienen y hacer los turnos un poco más dinámicos. Bueno, aquí el ruso parece que ha intentado avanzar, no ha liberado. Y aquí, pues mira, aquí hay una brigada antitanque, una división de infantería, y me parece que hay alguna unidad más por ahí. Entonces, por ejemplo, si yo cliqueo en esta unidad y quiero saber exactamente qué le está pasando a nivel de suministros, podemos ir aquí Supply Details y podemos ver datos. Aquí nos dice que esta unidad está a 4 hexágonos del HQ y en puntos de movimiento está a 10. Entonces, esto nos permite que en esta fase
SHQ pueda solicitar suministros para esta unidad. Pero aquí nos dice, por ejemplo, que solo hemos recibido un 17% del fuel necesario. ¿Cuál ha sido la fuente del fuel? Pues un depósito que tenía el cuerpo Panzer 41. Es decir, estamos muy lejos de la fuente de suministro. Si la fuente de suministro es el propio cuerpo, los propios depósitos de suministro que tiene, de fuel que tiene el cuerpo, mal vamos. Lo importante aquí sería que la fuente de fuel fuera la vía férrea, ¿eh? La vía férrea que va desde Alemania y que permitiría tener un porcentaje mucho, mucho más elevado. Entonces, siempre es preferible que la fase 1 de recibir suministro esté con información. Si es la fase 2 la que tiene información, eso es normalmente es mala noticia, porque quiere decir que la fase 1 no ha habido ningún tipo de ingreso de suministro y la fase 2 significa que la unidad ha intentado coger suministro de cualquier sitio de donde fuera posible. Entonces es como si estuviera tirando ya de lo desesperado. Entonces no sé si tenemos suerte. Voy a buscar alguna unidad que tenga esa opción. Mirad aquí, por ejemplo, esta unidad, aunque está dentro del rango de alcance del HQ, el problema es que el HQ está muy lejos de la fuente de suministro. Entonces, aquí solo hemos recibido un 1% de todo el suministro del fuel, perdón, que necesitamos. El suministro estábamos muy bien, estamos al 101 y de munición también. Pensad que estas unidades tanques y motorizadas, sobre todo las unidades blindadas, todavía no han disparado, ¿eh? Todavía no he participado en ningún combate con ellas. Entonces, aquí en la fase 2, normalmente lo que nos podríamos encontrar es, por ejemplo, que la unidad ha intentado conseguir suministros, o fuel, o lo que sea, de alguna población, o de algún depósito que hay en alguna población. Ahora mismo la fuente de suministros, o sea, desde dónde se calcula la llegada de suministros, es desde esta vía férrea de aquí. ¿Veis esto que aquí ya está reparado? Pues es desde este hexágono, que es la distancia hacia el origen, desde aquí hasta los HQs que solicitan el suministro, todo el fuel se mueve por vehículo. Entonces, cuanto más largo sea el recorrido, más vehículos vamos a tener dañados y, por tanto, más problemas en el pool de vehículos. Es por eso que las vías férreas hay que repararlas sí o sí. Bien, fijaros, esta es la pantalla informativa del cuerpo Panzer 51. Perdón, 56. Este cuerpo Panzer 56, observad, el dato relevante es este de aquí. Nos dice que estamos a 18 hexágonos del ferrocarril que genera el suministro y en puntos de movimiento 33. Entonces aquí nos dice que durante la fase 1 ha recibido suministro, necesitaba 30 y solo ha recibido 9, y la fuente ha sido Eben Road. Podéis mirar más datos y aquí es una segunda fase ya más desesperada. Es decir, sigo necesitando, voy a tirar de donde sea. Entonces, estos 18 hexágonos, si los contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que aquí es donde está nuestra unidad FBD. ¿Veis? Son 18 hexágonos hasta aquí. Entonces, claro, necesitamos reparar la vía férrea para que esos 18 hexágonos sean muchos menos. Y por tanto, que el suministro que solicita esta unidad para el resto de sus unidades, para el resto de unidades que están vinculadas a este cuerpo, sea el máximo posible. Bueno, no me enrollo más, pero así vais viendo cómo funciona el tema logístico y vais viendo lo importante que es, pues eso, cosas tan. No os tenéis que perder en tanta con los datos, o sea, lo importante es que entendáis la lógica. O sea, lo único que necesitas saber es que la línea de ferrocarril tiene que estar reparada y que de dónde salen estos números. Pues bueno, si estáis muy interesados en saberlo, ya os lo acabo de explicar. O sea, aquí, Eben Road, por ejemplo, habéis visto que ponía que esta unidad ha intentado beber de Eben Road. Pues Eben Road, si no recuerdo mal, es una población que hay por aquí. Es esta de aquí, ¿veis? Es la frontera alemana. Es decir, la unidad, el cuerpo Panzer ha intentado tirar del suministro desde la vía férrea reparada. Pero cuando ya ha visto que no puede, intenta desesperadamente tirar del siguiente posible generador de suministro, que es la ciudad más cercana a la frontera alemana, que es Eben Road. O sea, todo tiene su lógica. Entonces, va a tirar de un sitio o del otro, siempre va a tirar del que le genere más posibilidades de suministro. Siempre primero va a intentar tirar de la vía férrea y si no, pues va a tirar de la frontera alemana más cercana o de la fuente generadora de suministro más cercana, que no sea la del ferrocarril. Y es por eso que hay dos fases de suministro. La fase de suministro 1,
y la fase de suministro 2. La 2 es secundaria, pero normalmente es un poco más desesperada. No es más difícil que sea más eficiente que la 1. Bueno, gente, no sé si os he liado más o menos, pero espero haber aclarado algunas cositas. Como veis, por cierto, que yo aquí me he precipitado porque aquí tenemos todavía algunas unidades rusas, no me había acordado. Pero bueno, las limpiaremos con el vigésimo cuerpo. Limpiaremos estas unidades y las capturaremos. Bueno, pues bien, hemos capturado, hemos embolsado a unas cuantas unidades más, ya estamos cerca, estamos al otro lado del Velikaya. Y ahora esperaremos de nuevo a la infantería que se acerque un poquito más. Intentaremos mejorar el tema logístico, seguir haciendo reparaciones y mirar que los Panzers recuperen un poco de fuel. Fijaros que ahora estamos ya con 19 puntos de movimiento, 28, 24, 13. Esta sí que tiene 50. No, perdón, esta de 50 es el HQ. Esta tiene 20. Recordad que estas unidades empezaron con 50 puntos de movimiento y ahora están ya por debajo de 25 puntos de movimiento la mayoría, ¿eh? Y esta, por ejemplo, está todavía peor, está con 13 solo. Así que la cosa se complica y este es uno de los problemas del ejército alemán y uno de los problemas que recrea el frente ruso. Bueno, gente, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un saludo.